son incómodas para nosotros. No son cuestiones simples de tratar. Cada vez que nos topamos con alguien, esa persona nos da un desafío de poder interpelarla. Y esa persona nos da información respecto de un pensamiento quizá muy diferente al nuestro. Y tenemos que saber qué hacer con ello. Por eso estamos acá, para poder pensar las bases desde las cuales nosotros estamos hablando, nuestros discursos, y las otras personas, el otro, la otra edad, ¿sí?, está pensando su propio discurso. Y podemos pensarnos o totalmente diferentes a ellos, o totalmente nos sentimos identificados con ellos. Por ejemplo, las personas que van a la misma congregación, uno se siente casi totalmente identificado con el otro, pero se siente totalmente diferente de alguien, por ejemplo, que predica un modelo de LGBT. Y podríamos pensar si esto es así o no. Podríamos llegar a pensar realmente si con la otra persona con la que yo estoy manejando, con la que me estoy interpelando, con la cual comparto la sociedad, me guste o no me guste. Porque a mí me guste o no me guste, yo tengo que compartir el hospital, tengo que compartir las escuelas, tengo que compartir mi sociedad. Son mis vecinos, van a comprar al mismo lugar. Y a partir de esa premisa, de esa interacción obligatoria que nosotros tenemos con las otras personas, tenemos que pensar si esa persona es o totalmente diferente de mí, y en ese caso, lo totalmente otro es no solamente irreconciliable, sino que no, se pierde todo tipo de comunicación. Yo no puedo entender al otro, y el otro no puede entenderme a mí. Eso, en principio, es un error. Pensar al otro como totalmente otro. ¿Por qué? Todos compartimos un núcleo común, una misma antropología y una misma dignidad. Y a partir de ahí es donde nosotros le venimos a hablar. Desde la misma humanidad que compartimos todos. Pero también sería un error pensar que todos somos iguales, idénticos. Y pensarnos a todos como idénticos e iguales también tiene la problemática muy precisa de que estamos siempre segmentando nuestro grupo, es decir, buscando a aquellos que son iguales a mí. Y de alguna manera nosotros tenemos que entender que no somos ni totalmente iguales ni totalmente diferentes. Que somos análogos, es una palabra interesante, la analogía. Yo alguna vez me enseñó, conversando con él en tantas noches filosóficas que tuvimos, me dijo algo muy interesante y que realmente me, de alguna manera cambió mi visión de ciertas cosas. Él me dijo, no se puede pensar si no es de modo analógico. ¿Qué significa la analogía? Que en parte el otro es igual y en parte es diferente. En parte somos iguales a aquellos a los cuales muchas veces nosotros decimos que odiamos, que no nos gusta como son, que no tenemos nada que ver con ellos. Y en parte tenemos cosas que son iguales. Por ejemplo, la dignidad humana. Por ejemplo, nuestra voluntad. Por ejemplo, la capacidad de elegir. Por ejemplo, la capacidad de pensar, nuestra inteligencia. Que algunos deciden desarrollarla más y otros deciden desarrollarla menos. Todavía en la gira no hablamos de este tema y me gustaría tocarlo porque me parece muy importante para que se entienda qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos o qué es lo que tenemos que fomentar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes e incluso nosotros mismos como alumnos. Todos los sectores tenemos que intentar, de alguna manera, construir una inteligencia de la cual nosotros hoy carecemos, y me incluyo.
Y esa inteligencia se da en el poder reconocer la realidad tal cual es, como bien, con todas las dificultades que eso implica, y no querer imponer nuestra propia ideología a esa realidad para poder dominarla. En todo sentido. ¿Sí? Eso es lo que hace el progresismo. Y eso es lo que hace toda ideología en el mundo. El progresismo es un tipo de ideología. ¿Qué hace el progresismo con respecto a la realidad? ¿Cómo se para el progresismo respecto a la realidad? Es muy interesante porque después de un autor alemán que se llama Immanuel Kant, que tiene algunos conceptos filosóficos interesantes, nosotros frente a la realidad nos paramos con ideas a priori. ¿Qué significa a priori? ¿Qué significa una idea? Que una idea sea a priori. En contra de una idea a posteriori. Bueno, a priori significa antes de. ¿Antes de qué? Antes de la experiencia de la realidad. Entonces, antes que yo tenga la experiencia de esa realidad, yo voy a decidir cómo son las cosas. Y al decidir cómo son las cosas antes, luego cuando voy a la realidad, trato de torcerla tanto que esa realidad me quede en mi modelo mental que yo decidí antes de ir a la realidad. A priori. ¿Me explico? Bueno, ya aprendieron Kant. Aprendieron básicamente el Kant. Eso es algo básico de Kant. Eso es muy importante de entender. Eso es un esquema básico de una ideología. Pero, claro, antes de Immanuel Kant hubo una disputa muy importante que se tradujo en todo lo que es luego la modernidad y lo que es hoy la posmodernidad. Vamos a explicar un poquito esto. La historia de la filosofía clásicamente se divide en antigüedad, época medieval, o medioevo, o la época oscura, le dicen donde no pasó nada, después viene la modernidad, después viene la posmodernidad. En la época clásica griega, hay autores como Platón, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, ¿sí? Muchos autores que quizá uno haya sentido nombrar. Ahí se desarrolló, digamos, hay algún autor que dice: la historia de la filosofía es un pie de página de todo lo que pensó Platón y Aristóteles. Así. O sea que ellos dos pensaron casi todo lo que vino después, ¿no? Fue como un desarrollo completo de el pensamiento de esos dos grandes filósofos de la historia. Pero nosotros nos vamos a centrar en una época que es el medioevo, la Edad Media. ¿Por qué se llama la Edad Media? ¿Y quién le puso Edad Media? Bueno, en la modernidad, después de un autor que se llama Descartes, esos autores pensaban que ellos eran los modernos, los que realmente podían pensar, y que se estaban peleando, esos modernos se estaban peleando justamente con la escolástica, con los autores escolásticos que son justamente los que estaban ahí, con la baja escolástica, los que estaban cerrando la escolástica, pero esos autores son los del medioevo. Ellos decían: miren, los autores importantes son Aristóteles, Platón, etc. Y después hay una época oscura que queda en el medio entre Platón y Aristóteles y nosotros. Por eso se llama Edad Media. Porque queda en el medio. Pero en realidad ahí no pasó nada. En esos 1000 años no pasó nada. Nadie pensó nada. No hay nada relevante que decir. Eso era lo que proponía la modernidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se pensó a Dios. Entonces ellos hicieron teología. Solo teología.
Entonces, filosóficamente nosotros no lo vamos a tener en cuenta y vamos a recuperar, hay un hambre por recuperar a los griegos y hacerse ellos mismos griegos. Bueno, bien. Todo esto viene con el Renacimiento, viene la Ilustración, ¿sí? Pero en particular, hay algo que sí sucedió en Milán, en el pensamiento. Claro que pasaron cosas ahí, y muchas cosas. Y una de las más importantes es, de alguna manera, una disputa que se dio entre dos autores. Uno que se llamaba Tomás de Aquino y otro que se llamaba Thomas Scott. Vamos a simplificar la cuestión para que se entienda cuál era la problemática. La problemática era entender si Dios tenía voluntad, teniendo voluntad y teniendo inteligencia, que son dos principios de operación, como lo tiene toda persona humana, todos ustedes tienen voluntad. Pueden decidir lo que van a hacer después de salir de la habitación. Claro, ¿alguno vino sin voluntad propia aquí a esta conferencia? Todos tenemos voluntad y todos tenemos inteligencia. Sabemos qué estamos haciendo aquí. Esos dos principios de operaciones son los que nos demuestran a nosotros que no solamente somos un cuerpo que camina y un cerebro que va diciendo que somos una máquina, que tenemos un alma. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos un alma? ¿Cómo le podemos probar a alguien que nosotros tenemos un alma? Por nuestros principios de operaciones. ¿Sí? Nuestra voluntad y nuestra inteligencia. Entonces, ahí estamos viendo el efecto de justamente la causa que es nuestra alma. Bien, teniendo en cuenta esto, podemos decir, ¿qué es más importante? ¿Nuestra voluntad o nuestra inteligencia? Sería interesante la pregunta. Esa fue la pregunta, a grosso modo, que se hicieron estos dos filósofos. ¿Y cómo es que la contesta? ¿Cómo se escoto? Y Luz de Escoto dice: mira, yo considero que lo más importante de los dos es la voluntad. Y es que esa voluntad de Dios es la que ha creado todo. Y no es que Dios no tiene inteligencia, pero entre las dos va a primar la voluntad de Dios. Entonces, cuando se pregunta, ¿qué cosa es buena? ¿Lo que es en sí mismo bueno o lo que Dios quiere que sea bueno? Entonces, lo que Dios quiere que sea bueno. Pues algo es bueno porque Dios lo quiere. ¿Sí? Es interesante. Pero luego Tomás de Aquino viene a plantear otro punto. Si no, lo más importante, lo que va a primar entre los dos, es la inteligencia de Dios. Las dos cosas son importantes, pero la inteligencia es más que fundamental. Aquí. Entonces, para que algo sea bueno, tiene que ser querido, o algo es querido porque es bueno. Esa sería la pregunta. Pero bueno, algo es querido porque es bueno, o es bueno porque es querido. ¿Quién dice que algo es querido porque es bueno? Levante la mano. ¿Quién dice que algo es querido porque es bueno? Tres personas. Bien. ¿Y qué es bueno porque es querido? ¿Quién dice? Levanten la mano. Y bueno, lo que dice que algo es bueno porque es querido, le está dando a la voluntad la primacía. Está siendo voluntarista. ¿Sí? Es contigo. Pero si alguien dice que yo quiero algo porque eso es bueno, no es que yo lo estoy transformando en bueno, es que eso es bueno en sí mismo. Eso depende, ese sí mismo depende de la inteligencia. ¿Me entiendo? No se sabe. Y ahí está
Ahí está justamente el kit de la cuestión. ¿Qué hay cosas que son buenas en sí mismas? Por ejemplo, el orden natural. Y si el orden natural que ha puesto Dios, esto estamos haciendo filosofía y teología de la Edad Media. Porque este orden natural que nos dio Dios, nosotros podemos pensar en que tenemos un derecho natural a ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos que hay un orden natural, podemos reconocer un derecho natural a, por ejemplo, una vez que me ha sido otorgada la vida, seguir viviendo. ¿Existe ese derecho natural? Sí. Claramente. ¿Por qué? Porque tenemos una orden natural que se da en la inteligencia de Dios. ¿Ven cómo todo va haciendo una cosa nos lleva a la otra? Y eso se llama ius naturalismo. El ius naturalismo es la postura jurídica de que hay ciertas cosas, hay ciertas normas jurídicas que no están disponibles para que nosotros podamos legislar en contra. Hay cosas que no están disponibles. Algunas cosas, hay ciertos temas que nunca van a estar disponibles. Por ejemplo, la vida, el derecho a seguir viviendo. ¿Sí? Porque como dice Jonathan siempre, dice Miguel Bus y otros, la vida es derecho y el derecho es a seguir viviendo. No tenemos derecho a la vida porque no somos un ente existente. No podemos tener derecho cuando no existimos. Pero una vez que existimos, ya tenemos uno. Entonces, el derecho es a seguir viviendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y ahí vamos nosotros trabajando esto del biosnaturalismo. ¿Por qué trabajamos el biosnaturalismo? Porque también, por otro lado, existe lo que es el biospositivismo. ¿Qué significa biospositivismo? Positivismo viene del positivo, de lo que está puesto. ¿Y quién pone las leyes cuando son escritas? El hombre. Estamos hablando de derecho, ¿sí? El hombre viene y pone la ley. Entonces hace una constitución, hace un código civil, hace un código penal, hace leyes de aborto, hace leyes de eutanasia, ¿o no? ¿Sí? Todo eso está puesto por ahí, por el hombre. ¿Y qué dice el jus positivismo? Todo está disponible para que yo pueda legislar. Y lo que vale porque yo lo encuentro. Está escrito. ¿Y qué sucede cuando nosotros somos biopositivistas? Bueno, sucede lo que ustedes se imaginarán, que pasó, por ejemplo, en la Alemania nazi, en la Segunda Guerra Mundial. No era delito matar judíos. Estaba escrito que podían matar judíos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pasó que luego se hicieron los juicios de Nuremberg. Y en los juicios de Nuremberg, los judíos positivistas no podían salir a condenar a la cúpula nazi y a todos los nazis. ¿Por qué no? Porque ellos entendían que ellos no habían hecho nada malo. ¿Y por qué no habían dicho nada malo? Porque estaban amparados bajo la ley escrita. Y si estaban amparados bajo la ley escrita, estaba bien, era válido, no había delito. ¿Y por qué nosotros sabemos que sí hay delito? Que no se puede meter en la cámara de gas a 6 millones de judíos. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente abogamos por el biosnaturalismo, porque entendemos que hay un orden natural y hay cosas que no están disponibles de quitar. Que tienen derecho a seguir viviendo. Exactamente, pero eso es de manera natural. ¿Sí?
¿Se va entendiendo? Sí. Estos son los temas que yo trabajo en el libro brillante. Estos son los temas que nosotros necesitamos comprender. Y ahora nos vamos a poner bien tomistas. ¿Por qué bien tomistas? Porque dijimos que la inteligencia va a primar sobre la voluntad. Nada puede ser querido por nosotros si antes, previamente, no es conocido. De nuevo, nada puede ser querido por nosotros si previamente no es conocido. Y si nosotros no conocemos de lo que estamos hablando, ¿cómo podemos querer el bien o el mal? Si nosotros no nos sentamos a pensar, no vamos a buscar autores y libros que nos digan, a reflexionar, que nos inviten a la reflexión, como hace Cayona, que nos presenten autores, más de 20 autores directamente y más de 50 directamente tratados, o más, diría yo. Esas cosas son las que nosotros tenemos que pensar si estamos cultivándonos intelectualmente. Si es un desafío para nosotros o no es un desafío para nosotros. Yo no voy a hacer la pregunta que muchas veces hago de cuántos libros leyeron en el último año, porque no es cómoda la pregunta, pero se la pueden llevar acá, en el corazón. O de cuánto tiempo ustedes reflexionan sobre ciertos temas para, de alguna manera, tratar de llegar a algún argumento. O le preguntan a una persona que sabe más que nosotros del tema, como yo he hecho con Jonathan muchas veces, en todo lo que él sabe mucho más que yo, y que él ha hecho conmigo, las cosas en algunos temas que yo sé un poco más que él, y yo además de todo lo que soy contador, no se me pregunta otra cosa. Entonces, cada uno tiene un tema específico del cual puede dar cuenta. Y eso sería bueno que nosotros empecemos a pensar que podemos tener ciertos temas específicos en los cuales tenemos que ahondar y tenemos que, de alguna manera, ser más inteligentes, desarrollar nuestra inteligencia. Es crucial esto para lo que hoy llaman una lucha contra ciertas ideologías. Y la lucha tiene que ser contra las ideologías. Y eso tiene que quedar claro. No contra las personas que están en esa ideología y que no la entienden. Porque muchas veces nosotros nos ponemos en juzgadores del otro. Y en ese caso, no es válido ponerse a juzgar porque nosotros tenemos más miserias. Seguramente que el resto de las personas no lo sabemos, no nos podemos comparar, porque interiormente cada uno sabe lo que carga. Entonces, no me parece válido que nosotros estemos por ahí con un dedo acusador diciendo, ah, vos sos así. Ahora, yo leo un libro de Jonathan, después leo un libro de Lázaro, después leo un libro de cualquier libro que ustedes quieran leer. Y después voy y ya, porque ya me enteré de que era el progresismo, ya leía el Bruce Scott acá, entonces vos sos así, vos sos voluntarista, vos sos así, esto, entonces vos no sabés nada. No, no es la idea tampoco. La idea es poder cultivarse para poder ser más humilde. Porque la sabiduría se va ganando así, vamos reconociendo todo lo que nos falta por saber. Yo creo que este es un llamado para que nosotros nos pongamos de alguna manera con un objetivo claro, una capacidad de mejorar nuestra inteligencia y que no le dejemos toda nuestra voluntad. No le dejemos toda nuestra voluntad, no seamos voluntaristas de hecho, de facto. No seamos voluntaristas de facto. Tratemos de profundizar sobre estos temas. Estos espacios sirven para esto, yo por eso los felicito porque estén acá. Porque sé que están interesados. Pero esta idea también la podemos diseminar en otros ámbitos. Y sé que acá hay muchos líderes que si son, se preparan, están para eso.
vinieron a Grail, etc. Tenemos que hacer que esas personas profundicen. Y la filosofía es un medio idóneo. La buena filosofía es un medio idóneo. No las ideologías, las buenas filosofías. Acá Jonathan, en la primera página de su libro, nos da definiciones de ideología, de progresismo, perdón, y trabaja lo que es una ideología. Además de trabajar mucho en otras cosas. Es una buena introducción, de alguna manera, poder leerlo. Jonathan, a mí me da un placer enorme hacer la gira con él, porque cada noche que tenemos de conversación, cada viaje, cada rincón, cada exposición que da acá parado frente a todos ustedes, yo aprendo mucho. Aprendo mucho de él. Entonces, bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida y quiero que lo puedan disfrutar realmente, porque bueno, es un lujo tenerlo. Y bueno, yo les doy las gracias por haberme escuchado y espero que tengan ahora el placer y el honor de recibirlo con fuerte abrazo. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Está lloviendo? Ah, sí. ¿Puedes hacerlo desde tu lugar, no? Sí, no. Hacen la vacía. Atrás. Bueno. Uno cuando hace una gira se va enterando de cosas que van pasando en distintos países y eso hace que tengamos una cierta ventaja. Los que hacemos giras, que los que están leyendo son los cartones en su casa, ¿no? O Ionescu o Marionescu, ¿no? Así que yo soy los que nadie conoce. Los filósofos romanos, ¿tá? Ionescu y Marionescu, porque esto termina en Ionescu, ¿no? Los filósofos romanos, ¿no? Y bueno, sinceramente, la capacidad que tiene el progresismo de reinventarse es extraordinaria. Podríamos decir que los progresistas tienen una imaginación a prueba de balas. Todo el tiempo se autosuperan en cuestiones cada vez más ridículas, ¿no? Bueno, si uno habla de progresismo, tiene que definir qué es el progresismo. Porque parecería que nosotros tenemos muchos enemigos y que son sinónimos. A ver, nosotros frente, ¿contra quién combatimos? Levante la mano quienes sostienen que el enemigo es la nueva izquierda. Uno solo, dos. ¿Quiénes sostienen que el enemigo es el progresismo? ¿Quiénes sostienen que el enemigo es la posmodernidad? ¿Estás lleno de enemigos vos, Pastor Medina? Las compraste todas. ¿Estás lleno de enemigos? No sigo preguntando, pero... Lo cierto es que progresismo, izquierda y posmodernidad son cosas muy diferentes. Y si hacemos un poco de filosofía, mientras que no caiga en el vaso, ¿no? Están transpirando. Progresismo y posmodernidad son cosas contrarias. Y si al final tengo tiempo, les explico. Pero yo lo voy a hacer. Un análisis acerca de la educación. ¿Por qué tenemos que hablar de los niños y los adolescentes y lo que es la educación? La palabra educación viene de la palabra educere,
educare e ducere. Ducere significa comer. Entonces, educar significa dar de comer. De hecho, la palabra alumno no viene de alumen, que significa el que no tiene luz. Esta etimología de alumno como aquel que no tiene luz es un invento de la Pilar Sordo. No sé si la conocen. No, es una psicóloga chilena que saca muchos libros. Bueno, y ella inventó esa idea de que alumno viene de A, que significa no, y lumen, que significa luz. Entonces, alumno vendría a ser el que no tiene luz. Y eso es muy despectivo, decirle a Toto, vos no tenés luz, sos un oscuro. Entonces, no digas alumno. Le dicen, viste que los pedagogos siempre están a la moda, ahí no saben qué cambiar, qué palabra cambiar para hacer pensar que su epíteme progresa. Entonces, como el epíteme no progresa, entonces dicen, no diga alumno, profesor, diga estudiante, ¿no? Yo fui a rendir un concurso de filosofía de educación en terciario, en Argentina, y una pedagoga me dice, profesor, acá usted en el proyecto que pone alumno, no se dice alumno. ¿Por qué? No, porque alumno significa el que no tiene luz. ¿Y de dónde sacaron eso? Le digo. No, bebé, ¿qué haces en el latín? Pero vos sos de latín, ¿de dónde? No, yo sí sé latín. Y eso no significa alumno. Alumno viene de alo, que significa comer, que viene la palabra alimento. Alumno es el que se está alimentando. La palabra educación, alumno, estudiante, todo tiene que ver con alimentarse por dos razones. La primera razón es porque el niño está creciendo. Y así como la leche le hace crecer el cuerpo, la educación hace que su alma crezca. Y crezca en su inteligencia. Una persona inteligente es más libre. No subestimen el valor de la educación, porque una persona que no está educada va a tener una vida mucho más difícil que una persona que está educada. Una persona educada sabe lo que es un microbio, sabe lo que es una bacteria, sabe cuáles son los métodos para cuidar su salud. Una persona educada entiende cómo comportarse ante la sociedad, conoce las leyes. Una persona educada siempre va a vivir mejor que una persona que no está educada. Una persona que no está educada no conoce las leyes de la psicología, no tiene inteligencia emocional, reacciona de maneras más primitivas, tiene respuestas más primitivas ante la adversidad, y siempre la educación te hace más libre. Porque el que tiene más información tiene más capacidad y tiene más disponibilidad de datos para tomar una buena decisión. El que no está informado está determinado a hacer lo que acostumbra hacer y tiene reacciones más primitivas. Bien, entonces no hay que subestimar el rol de leer un libro. Leer un libro te va a hacer una persona más libre, más elegante, más fina, más sutil, más interesante. Entonces vas creciendo como persona. Educarse es hacerse cada vez más humano, es decir, perfeccionar aquellas cualidades que el Creador nos ha dado en el nacimiento. Aristóteles diría actualizar nuestras potencias, es decir, aquellas propiedades de nuestra esencia humana que vienen con nosotros. Actualizarlas significa perfeccionarlas. Actualizarlas. ¿Qué significa actualizarlas? Ponerlas en acto. Realizarlas. Me gusta esa palabra. Realizar. Significa hacerlas reales, ¿no? Realizar. Claro.
La educación tiene que ver con eso, pero además porque tiene que ver con el compromiso del educando. Nosotros tenemos educador, que es el que enseña, y educando, que es el que aprende. Pero esa relación pedagógica tiene dos cualidades. Es libre, pero asimétrica. Libre, pero asimétrica. ¿Por qué es libre? Porque si el educando, es decir, aquel que está siendo educado, no quiere ser educado, no va a ser educado. Si yo a ustedes les enseño, pero ustedes en vez de escuchar, están chateando con el WhatsApp, están viendo Facebook, viendo fotos en Instagram, o pensando en el Chavo del Ocho, siempre quise conocer el Chavo del Ocho. No van a aprender. No van a aprender, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a aprender ustedes? Queriendo aprender. El que quiere aprender, puede aprender. Si ustedes no quieren aprender, no van a aprender. Entonces, yo puedo ser el mejor filósofo del mundo. Pero si vos no querés aprender, que yo sea el mejor filósofo del mundo no va a servir de nada. Vos no podés salir y decir, che, estuve con el mejor filósofo del mundo. ¿Y qué aprendiste? No, nada, pero tú me parece, me sacaste una foto. Bueno, no, la sabiduría no se contagia. No es por roce, no es por homeostasis, no es por osmosis. ¿Se entiende? Tiene que haber una voluntad de aprender para que el educando aprenda. Y esto es como el médico. Vos podés ir al mejor médico del mundo. El médico te va a prescribir la receta, el medicamento y la dieta o lo que vos tenés que hacer. Ahora, si vos no haces la dieta, si no toma el medicamento, si no hace el ejercicio, ¿y de qué te sirve pagarle al mejor médico de todos? Entonces, ciertamente, el profesor hace lo que tiene que hacer, pero hay algo que le toca al alumno. Pero hay un filósofo brasileño que se dedicó mucho a la pedagogía e inventó la categoría de la pedagogía de la liberación. ¿Cómo se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¡Ah! No, ya lo dije, yo no lo dije. Ya, no sé si me escuché. ¿Cómo se llama ese filósofo? El que inventó la pedagogía de la liberación, el nazi. Díganme si hablar. Pablo Freire, ¿sí? Con ganas. ¿Sí o no? Bien. No, Pablo, ¿cómo que no? Ese. Sí. Pedagogía, armamentista. Y Pablo Freire desarrolla su tesis. La tesis consiste en que en realidad nadie enseña nada. Dice, en realidad es el fundamento de una pedagogía opresora decir que el profesor sabe y que el alumno no sabe. Entonces Freire dice, ¿y quién te dice que el alumno no sabe? ¿Por qué decís vos que vos sos el único que sabe si acá nadie tiene la verdad? Es la escuela es opresora cuando plantea que el profesor sabe y el alumno no sabe. ¿Se da cuenta de dónde la pila solo va a sacar el concepto ese de alumno como que no tiene luz? ¿Y quién dice que no tiene luz? Entonces, el maestro y el alumno son pares, son iguales. Lo que hace el maestro es orientarlo al alumno. Pero ve que le enseña si el maestro no sabe más que el alumno. Cuando yo escuché a una profesora mía decir eso, le dije, bueno, entonces usted devuélvame la cuota de la matrícula de la universidad. Yo quiero que me enseñe alguien que sabe más que yo. Si yo sé igual que usted...
¿Para qué vengo acá entonces? Yo vengo para decir que me enseñe lo que yo no sé. Es normal, es deseable y es bueno que en una sala de matemática sepa más de matemática el profesor que el alumno. Y en una sala de derecho sepa más el profesor de derecho que el alumno. Sería una vergüenza esta persona que viene más acá. Hicimos bien. Sí, pastor, esta es la segunda, dale. Ya, ya la tercera ya no es casualidad, ¿verdad? Es un mensaje. Qué bueno, bueno. Claro. A ver, sería una estafa que uno de ustedes sepa más de filosofía que yo. Sería una estafa. Yo sería un estafador si uno de ustedes sabe más de filosofía que yo. Porque el filósofo, el especialista en filosofía, soy yo. Entonces es normal que yo sepa más de filosofía. Y que él sepa más de economía. Porque él es economista. Y yo soy filósofo. Es normal. Yo no me siento mal de que él sepa más de economía que yo. Y él no se siente mal de reconocer que yo sé más de filosofía. Pues nos pone mal. Pero a Freire le molesta decir que hay uno que quiere saber. ¿Qué pasó? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Esta es la tercera. Hay otro ahí. Hay alguien que está amenazando. Hay otro micrófono. Creo. Pero igual si me escucha, no se me preocupe. No aprovechen para irse, no lo vamos a arrestar. Que lo apaguemos y lo pegamos. Sí, bueno. Hay otro. Hola. Bueno, ahí está. Vamos a sortear todos los obstáculos. Entonces, claro, cuando Freire dice que nadie enseña a nadie, es decir, que no hay alguien que tiene el saber y otro que no lo tiene, está queriendo emancipar al alumno de la autoridad fálica del maestro, que ejerce esa relación de poder diciendo que alguien tiene el saber y otro no lo tiene. ¿Por qué? Porque para los postmodernos, las sociedades donde se acumula el saber, se acumula más el poder. Entonces, si el que tiene el saber tiene el poder, oprime al que no tiene el saber porque no tiene el poder. Entonces, anoten, saber-poder, esa es la relación postmoderna, saber-poder. El saber es poder. Y esto es muy sintomático de y deudor de una filosofía de un filósofo homosexual muy interesante, el filósofo que se llama Michel Foucault, se escribe Foucault, ¿sí? Y él dice en Las palabras y las cosas de 1966, sí, él dice: las ciencias humanas no nacieron para conocer al hombre, sino para conocerlo y dominarlo mejor. O sea que la ciencia se hizo para dominarlo, para controlarlo, para conocerlo y conociéndolo poder dominarlo mejor. Entonces ahí está la relación saber-poder. Es una relación que establece la postmodernidad, sobre todo un filósofo francés que se llama Jean-François Lyotard, en un libro que se llama La condición postmoderna. Claro, entonces Freire, que es un poco doloroso, dice, claro, si el maestro tiene el saber, tiene el poder. Y si el alumno no tiene el saber, no tiene el poder. Entonces hay una relación de opresión del maestro sobre el alumno.
Entonces dice, nadie enseña a nadie. Lo cierto es que la educación es una relación asimétrica. ¿Qué significa asimétrica? El profesor tiene autoridad epistémica sobre el alumno. No tiene autoridad personal, tiene autoridad epistémica. ¿Qué significa epistémica? Que yo tengo autoridad filosófica para enseñar filosofía. Es decir, yo tengo derecho a enseñar filosofía porque soy profesor de filosofía. Y tengo autoridad como filósofo para enseñar filosofía. Y es asimétrica. El tema es que la posmodernidad destroza el concepto de asimetría. ¿En nombre de qué? De la igualdad. Entonces, en nombre de la igualdad ya no puede haber jerarquías. Y en nombre de la igualdad ya no puede haber autoridad. Porque si hay autoridad, es porque uno manda y el otro obedece. Entonces, si hay uno que manda y hay otro que obedece, hay una relación de desigualdad. Y como la desigualdad es mala, entonces hay que destruir la autoridad epistémica del maestro. ¿Qué problema, no? Porque siguen existiendo esos celulares con esos soniditos. Hace mucho que no escuchan esto. ¿Qué toque? Esa relación de desigualdad rompe con el prejuicio de la izquierda de la igualdad, del igualitarismo, de que todos tenemos que ser iguales en todo. Entonces el padre no puede darle órdenes al hijo. ¿Por qué? Porque eso implica una asimetría, que el padre tiene autoridad y el hijo no la tiene. Entonces, ¿qué dice la izquierda? ¿Y por qué el hijo tiene que obedecer al padre? ¿Quién dice que el hijo tiene que obedecer al padre? Hay que emanciparlo al hijo de la autoridad del padre. ¿Qué significa emanciparlo al hijo de la autoridad del padre? Liberarlo de la opresión, del yugo del padre. Es decir, ¿por qué tiene que obedecer a tu papá? Es falocentrismo, es que tu papá es fálico porque él quiere imponer su poder violentamente, y te violenta porque él no tiene derecho a darte orden. ¿Quién es tu papá para darte orden? ¿No? ¿Qué será el padre, no? ¿Quién es el cura para tener autoridad sobre todo? ¿Quién es el pastor para decirte algo lo que tenés que hacer? ¡Liberarte! Nadie te puede dar órdenes. Que vos seas libre significa que nadie te puede dar ninguna orden. Vos podés hacer lo que vos quieras, no tenés que respetar a nadie. No respetes a las autoridades políticas. Fíjense cómo hay un núcleo, ¿no? Central. No respetes a las autoridades políticas. No respetes a las autoridades familiares. No respetes a las autoridades educativas. Fíjense que dentro de este esquema están los liberales y los socialistas, ¿no? Los liberales te dicen, no obedezcas al Estado. Miguel está en contra de San Pablo en el capítulo 13 de los Romanos. ¿Qué dice San Pablo en el capítulo 13 de los Romanos? Sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y fueron establecidas, o Dios fueron establecidas, y quien resiste a la autoridad resiste a lo que Dios ha establecido. Bueno, mire que está en contra de San Pablo. Yo prefiero San Pablo, ¿no? En este caso, me quedo con San Pablo. ¿No? ¿Usted también se queda con San Pablo? Sí. Claro, ¿no? ¿Cómo bien? ¿Ves? Un poquito mejor, ¿no? Un poquito mejor que es. Claro, me encanta la carita que me puede ver. ¿Qué quiere hacer? Entonces, se emociona el concepto de autoridad. Tanto el socialismo como el liberalismo odian el concepto de autoridad y de jerarquía. No les gusta. ¿Por qué? Porque responden a un esquema de alguien que nunca se sometió a la autoridad.
Yo no le voy a decir el nombre, usted se va a dar cuenta solo. Hay alguien que es un ser, que es persona espiritual, que se convirtió en otro género de ser porque desobedeció, y desobedeció porque no quiso someterse a la autoridad. Y no quiso someterse a la autoridad porque concibió su libertad como el derecho a desobedecer a la autoridad. ¿Ya se dieron cuenta de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Bueno, de ese ser, ¿no? De ese ser maligno que edificó su esencia en base a la desobediencia. Es decir, que fue creado para obedecer, pero que él por su libertad decidió desobedecer y no someterse a la autoridad establecida. Entonces, una persona cuando desobedece a la autoridad establecida está teniendo la misma conducta. Es por eso que el orden natural de las cosas es que los padres saben más que los hijos, y es moral que el hijo obedezca al padre y que el alumno obedezca al profesor. Claro, no en todo. Para que el profesor te diga, yo soy el profesor, préstame 20 mil pesos. No. La autoridad pintérica. El carpintero tiene autoridad en la madera, el zapatero en el zapato, el pintor en la pintura, el profesor en la enseñanza. ¿Entiendes? El padre en la educación. Todo lo que el padre haga para educar al hijo tiene derecho a hacerlo. Tiene autoridad para hacerlo. Y el niño tiene la obligación de responder a esa mandato. Pero los liberales y los socialistas quieren erosionar el concepto de autoridad. Entonces, fíjense, si la autoridad es el derecho a transmitir una enseñanza, los abuelos tienen la autoridad para transmitir la cultura. Entonces, la cultura postmoderna es una cultura que erosiona la autoridad de los abuelos. Porque le da autoridad al joven. ¿Qué autoridad tiene el joven? La autoridad de la tecnocracia. Los jóvenes manejan la tecnología. Los abuelos no manejan la tecnología. Como este mundo consiste en adaptarse a los cambios vertiginosos de la historia, los abuelos que no pueden adaptarse quedan descartados de la sociedad. Son desechables los abuelos. ¿Por qué los abuelos son desechables? Porque los abuelos no crecieron en un mundo que cambiaba vertiginosamente. Cuando nuestros abuelos eran niños, el mundo se mantenía relativamente estable. Entonces, el mundo de hoy es un mundo donde los cambios son vertiginosos. Un abuelo no aprendió a manejar un celular y ya salió otro. No aprendió a acomodarse un cajero, que ya le cambiaron el cajero y le pusieron otra clave. Entonces los abuelos dicen, ay, basta, basta, de que sacan todos los días cosas nuevas, cosas complicadas, y las computadoras que vienen ahora. Y es, para los abuelos es todo un desafío adaptarse a las tecnologías de ahora. Porque ellos no están hechos para eso, porque no nacieron en un mundo que cambia vertiginosamente. En cambio, los pibes de ahora están hechos para los cambios vertiginosos. Entonces aprenden rápido todo. Los pibes de ahora aprenden rápido todo. Por eso Jean Piaget define la inteligencia como la capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones. Entonces los pibes de ahora dicen, yo me tengo que adaptar a todas las situaciones nuevas. Entonces los pibes están como ávidos de aprender cosas nuevas. Lo que quieren los pibes de ahora es aprender cosas nuevas. Se aburren de que les enseñen lo mismo. El pibe dice, no, vamos a algo nuevo. Hagamos cosas nuevas todo el tiempo. Cambio, los abuelos son más rutinarios. El abuelo siempre se levanta a la misma hora, desayuna lo mismo, hace lo mismo, ve lo mismo. Los abuelos son rutinarios. Los jóvenes necesitan
conocer cosas nuevas, hacer cosas nuevas, cambiarse de casa, conocer nuevos países, tener nuevas costumbres, hacer nuevas cosas. Entonces, de a poco, el adolescente se va emancipando del adulto, del niño, del padre, del alumno, del profesor, del feligrés, del pastor o del cura. Entonces se va erosionando el concepto de autoridad. Y cuando se erosiona el concepto de autoridad, ya no existe la posibilidad de transmitir la cultura. Porque el que transmite la cultura tiene autoridad para hacerlo. Y el que transmite valores tiene autoridad para transmitir valores. Entonces, ¿qué hace el adolescente? Le dice, yo, ¿por qué tengo que recibir valores de un hombre que no sabe manejar una tablet? Un iPhone. Que no sabe conectar un smartphone. Y los jóvenes de ahora tienen esa mentalidad. ¿Qué me va a enseñar mi abuela a mí? Que yo no sepa. Si yo quiero aprender algo, pongo en YouTube algo y me aparece el tutorial. ¿Qué me va a enseñar mi abuela? Antes, cuando el adolescente no tenía acceso a internet, estaba obligado a escucharlo al abuelo, porque si no, no se enteraba. Entonces, esas noches de fogón, donde los abuelos nos contaban historias, eran imparables para nosotros. En cambio, ahora ponemos nosotros historias de terror en internet. Y ya está, ya escuchamos la historia por internet, ya no necesitamos la fogata donde el abuelo nos contaba cuentos de terror en la noche, donde se cortó la luz. No sé si les pasó. Se corta la luz, y viene el abuelo con unas velitas a contar cuentos de terror. Hermoso, es impagable, eso yo lo encantaba. Eso era hermoso. Pero ahora está todo en internet, ¿no? Entonces, ¿para qué yo lo quiero a mi papá? Si yo pongo consejos para solucionar problemas del noviazgo en internet. O cómo superar una crisis. Y lo pongo en internet. Entonces ya no necesito a mi papá, se va a estar listo en Google para responder a las preguntas. Entonces, de a poco, se van rompiendo los lazos de autoridad. Entonces, el niño se emancipa del padre. Lo curioso es que el padre no solamente educa, sino que además tiene un criterio para educar, porque el padre ama a su hijo. Entonces, tiene el criterio del amor. Entonces, el padre tiene el criterio para filtrar qué cosas de la vida le va a enseñar a su hijo que son buenas, cosas que son mal, se las va a tratar de evitar. Y esa educación en amor que tiene el padre con el hijo es el fundamento de que el hijo crezca sano y fuerte, porque confía en el padre. Entonces, fíjense ustedes que la pedagogía moderna tiene a un niño que es modelo. Un niño que no tiene historia, que no tiene papá, que no tiene autoridad, que no tiene cultura, que no tiene identidad, que no tiene lengua, que no tiene historia, que no tiene raza. Hay un pedagogo muy conocido, ustedes habrán escuchado hablar de él, era un filósofo francés del siglo XVIII que se llamaba Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Se escribe Rousseau. Y Rousseau escribió un libro pedagógico muy bueno que se llama El Delirio. ¿Y quién es el delirio? Un gurisito, un pibe, un mocoso, ¿cómo se le dice? Guate, ¿no? Chamaco. No, un chamaco, ¿no haces el delirio? No me hagas decir malas palabras, ¿no? No le voy a decir quién, pero no. No me hagas decir malas palabras. Chamaco. Bien. Un chamaquito, un chavito. Ahí en Argentina decimos gurisito, en el litoral, changuito, ¿no? Changuito. El Emilio es un chamaquito de 8 años que Rousseau lo va a describir, ¿no? Este Emilio es un pibe que no tiene mamá y papá, no tiene mamá y papá. Tampoco tiene cultura. Es un niño que está dispuesto a ser cosmopolita.
Vieron que ahora está de moda ser cosmopolita, ¿no? Vieron que Cabral decía, ¿no? Yo soy de acá, y de allá, solucionando el mundo. Y parece que está bien, ¿no? Vieron que está, mucha gente ahora dice, no, yo ya no soy de acá, ni de allá, solucionando el mundo. Cosmopolita. Cosmopolita, policiudad. Soy ciudadano del mundo. Y piensa que está bien decir ya no soy mexicano. Están orgullosos de decir no, yo no soy mexicano, soy ciudadano del mundo. A mí me encanta decir soy argentino, porque amo la Argentina. Yo estoy orgulloso de la Argentina. Y para mí, mi país es hermoso. Como es hermoso México. Y yo deseo que los mexicanos digan qué hermoso que es México. Y me encanta mi país. Y amo mi país. ¿No? Pues me imagino que ustedes no tienen vergüenza del país, ¿no? ¡Viva México! ¡Viva México! No voy a decir la palabra. Se podría haber dicho. Entonces, fíjense ustedes que este niño no tiene tradición, no tiene cultura, no tiene raza, no tiene identidad. Es una tabla rasa. Es la foja seca. Donde el Estado puede escribir lo que quiera. Puede escribir su cultura, su lengua, sus principios y valores. Y de a poco se va creando del niño un sujeto disponible a los cambios vertiginosos. ¿Y qué es lo que lo ata al niño para que no pueda adaptarse a los cambios vertiginosos? Vamos a poner un ejemplo bien grande. Vamos a suponer que el sistema capitalista necesita todo el tiempo generar cada vez más oferta y demanda. El capitalismo necesita vender cosas. Es el sistema capitalista lo que hace es producir mercancía y vender. Produce mercancía y vender. Produce bienes y servicios y vender. Eso es el capitalismo. Un sistema que produce mercancías. Se lo dice Marx en el capítulo 1 del Capital. Entonces, el capitalismo necesita que todos los fenómenos de la vida sean fenómenos mercantiles, que se puedan vender en el mercado. Atención, ¿no? Necesita que todos los fenómenos de la vida sean fenómenos mercantiles. Entonces vamos a suponer que yo soy una persona con valores, principios y valores innegociables, ¿no? Entonces viene el capitalismo, don capitalismo se acerca y me dice, oiga, don Jonathan, ¿me podría vender su cuerpo? ¿Me podría vender un órgano de su cuerpo? Yo diría, no, lo que pasa es que mi órgano no es mío, no es mi propiedad. Yo soy un mayordomo de mi cuerpo. Yo no soy el dueño de mi cuerpo, yo no he creado mi cuerpo. Entonces yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Ah, usted tiene muchos principios, valores. No, la persona no sirve. No, funciona para el capitalismo. No está dispuesto a vender cualquier cosa. Oiga, ¿y usted no quiere comprar una identidad sexual? ¿No quiere cambiarse el sexo? ¿No quiere pagarse una operación para cambiar el sexo? No, es que el sexo viene dado por Dios, viene por la naturaleza. Esta persona tiene mucho principio, no sirve para el capitalismo. ¿Y no quiere comprar un aborto? No, si la vida humana es sagrada, no puede matar a un nuevo individuo de la especie humana. Esta persona tiene mucho principio, no sirve para darle paz. Entonces, de a poco, fíjense ustedes que tener principios y valores hace que nosotros no estemos dispuestos a ingresar al mercado de cualquier manera. Yo no estoy dispuesto a acceder al mercado de cualquier manera para comprar marihuana, prostitutas, pornografía, cambio de sexo, venta de órganos, tráfico de niños, o cualquier producto que se venda en el mercado.
lo que tiene el principio de valores, dice, yo ingreso al mercado, pero no de cualquier manera, ni para comprar cualquier cosa. Tengo principios y valores. Hay cosas que no están a la venta. Pero el capitalismo necesita que vos tengas esa mentalidad. Todo está a la venta. Todo se puede comprar y vender. Todo es un fenómeno de compra y venta. Lo único que hace falta es que los dos sean libres. Entonces, por ejemplo, hay un liberal que dijo, vos querés ser esclavizado y yo te quiero esclavizar, vos necesitas la plata que yo te voy a dar para esclavizarte. Y vos necesitas, y yo necesito un esclavo, hacemos el acuerdo. ¿Cuál es el problema? Se está vendiendo como esclavo, pero él quiere. Ya sé, voy a decir el nombre de la parte de la gente. ¿De quién es que dijo eso? El mercado es el Dios. Todo se resuelve en el mercado. No tenés problema con tu mamá, salí a comprar. Te peleé con tu esposa, salí a comprar. Tenés estrías, salí a comprar. Estás angustiada, salí a comprar. Te sentís mal, salí a comprar. Te sentís sola, salí a comprar. Todo se resuelve en el Dios mercado. ¿Qué dice el dólar? ¿Qué está escrito en el dólar? Ustedes que aman, Estados Unidos. In God we trust. En Dios confiamos. Pero si a ustedes al God le agregan la L antes de la D, in God we trust. En el oro confiamos. Se ha suplantado a Dios por el oro, es decir, los principios y valores por el mercado. Eso lo planteó el presidente Eisenhower, ¿no? Hay que hacer del estadounidense un individuo capaz de ser consumido. Pero claro, como el capitalismo no te puede vender el aborto, o sea, yo no puedo presentarme diciendo, hola, soy el capitalismo, necesito ampliar el mercado y ahora quiero vender abortos. Bueno, puede hacer así, entonces, ¿qué hace el capitalismo? Habla con uno y le dice, che, ¿por qué no te haces pasar por la izquierda y decir que la mujer tiene derecho? Entonces, si vos le decís que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, que sea un derecho fundamental, porque la mujer es un ser libre, que tiene que emanciparse del falocentrismo, este lo patriarcal. Entonces, si la gente cree, las mujeres van a estar dispuestas a pagarse el aborto en nuestra clínica, porque las mujeres saben que están ejerciendo un derecho. Entonces, ¿qué se parece si vos le vendés el aborto, que si le ofrecés el aborto, que nosotros se lo vendemos? Entonces, hay un acuerdo entre el capitalismo y la nueva izquierda. La nueva izquierda te ofrece el aborto y el capitalismo te lo vende. Sí, pero yo tengo que vender más, hermano. Entonces hagamos otra cosa. Digamos que el sexo biológico es muy... te determina en tu libertad. Porque vos tenés derecho a autopercibirte como vos quieras. Entonces decides que el nombre de la libertad, ellos tienen derecho a elegir su propia sexualidad. En nombre del derecho. Entonces la nueva izquierda te ofrece la ideología de género y el capitalismo en la clínica te paga, te vende la operación. Trabaja de tanto, nueva izquierda y capitalismo. Por eso fíjense que la derecha es crítica del capitalismo. Curioso, ¿no? Entonces, viene a resultar hoy que nosotros, para poder combatir esta crisis, tenemos que tener principios y valores innegociables. Innegociables. Hay un político de Argentina que se llamaba Groucho Marx, que decía, estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros. Tengo otros.
Nosotros, nuestro principio de valor tiene que ser innegociable. Innegociable significa que nuestra conducta tiene que ser una sola. Y con esto termino, ¿no? Porque todo esto lo desarrollamos acá. Crítica de la razón crítica es crítica de este proyecto moderno, capitalista. Kant, un filósofo alemán, creo que hablaste de Kant, ¿sí o no? No, yo me la bien, bueno, en ese sentido hay que rescatarlo. Kant dice, en su ética, dice, obra de tal manera que la máxima que mueve a tu conducta pueda convertirse en máxima para todos. Un hombre ético es un hombre que cuando va a desarrollar su conducta está dispuesto a que esa conducta se convierta en máxima para todos. Entonces, cuando vos estás en un escenario y estás dispuesta a hacer lo que estás por hacer, estás dispuesta a que todos en tu misma situación hagan lo mismo que estás haciendo vos, ¿se entiende? Entonces, si vos razonás y decís, a ver, ¿en serio yo estoy dispuesto? O dispuesto a que si yo hago esta conducta, estoy instalando que desearía que los demás también cometan eso conmigo. Si vos razonás y decís, no, la verdad es que no me gustaría que hagan eso conmigo, entonces no, no es ético que hagas. Si vos estás dispuesto a que esa conducta se universalice, es decir, que sea la máxima para todos, entonces sos un sujeto moral. ¿Por qué? Porque decís, yo estoy dispuesto a que todo el mundo obre de la misma manera frente a esta situación. Si bien es subjetivo, porque claramente el criterio con el cual vos desarrollas tu máxima es tuyo, y el criterio con el cual yo desarrollo mi máxima es mío, y vos podés universalizar cualquier cosa, porque decís, yo, pues, yo estoy dispuesto a que si el ladrón se acerca, meterle un tiro en la cabeza. Y como yo deseo que todo el mundo haga lo mismo, yo me siento ético porque quiero que sea universal ese máximo. Kant es peligroso. Pero ¿en qué sentido Kant es bueno? Kant, ¿no? Que la conducta es una sola. Que aquello que yo legitimo en mí, lo legitimo en los demás. Y aquello que condeno en los demás, lo condeno en mí también. Eso es tener principios y valores innegociables. Que si yo me baso en el deber es un deber universal. Y todos nosotros tenemos que cumplir con ese deber y esa obligación moral que tenemos. Si no estoy dispuesto a cumplirlo, a ese valor, yo no lo puedo instalar como valor para todos. Yo tengo que estar dispuesto a cumplirlo y lo tengo que cumplir. Y cuando no lo cumplo, estoy contaminando a la sociedad con disvalores. Con los disvalores de mi propia conducta. Es por eso que la conducta personal afecta a la comunidad. Porque nosotros somos seres sociales. Y cuando se corrompe la sociedad, nos vamos corrompiendo nosotros también. Porque además somos animales muy repetitivos. Nosotros repetimos las conductas de los demás. Es como que copiamos las conductas de los demás y nos dejamos arrastrar por las conductas de los demás. Entonces, no le pasa en la iglesia que puedo portarme mal porque hay quien es peor. Entonces se van midiendo, ¿no? Le van diciendo, no, tengo permiso para pecar un poquito, porque los otros son peores que yo, por lo menos, ¿no? Entonces, claramente, si nosotros no estamos dispuestos a poner en práctica la máxima que nosotros desarrollamos para nosotros, para nuestra vida, efectivamente, nuestra sociedad va a ceder en los principios y valores. Entonces decimos, no, mirá, yo acá tengo los principios, acá tengo estos otros, acá tengo estos otros. Y depende de la situación, yo puedo ir negociando los principios. Principios y valores innegociables tienen que ver con los derechos naturales, la vida del ser humano es innegociable, no hay posibilidad de que en el mercado nosotros podamos pagar la muerte de alguien. Y antes de nacer y después de nacer, restaurar la autoridad de los padres frente a la esposa, frente a los hijos. Restaurar la autoridad del pastor frente a los feligreses, del cura frente a la feligresía. La autoridad de los abuelos
frente a los jóvenes, la autoridad de los maestros frente a los adolescentes y la autoridad de los gobernantes frente a los civiles. En la medida en que nosotros respetemos la autoridad y sepamos que hay cosas que no las podemos hacer, vamos a tener el sendero para ser libres. Con esto termino. Si vos no tenés, voy a poner una metáfora, ¿no? Si vos no tenés un carril, si vos no tenés una vía que te marque el camino, no sos libre. Libertad no es tener el derecho a descarrilarte. Libertad es decir, no hay límites, yo puedo hacer lo que quiera, no hay límites morales. Una libertad irrestricta. Cuando yo puedo hacer lo que quiera, entonces ya no soy libre. Cuando yo puedo querer cualquier cosa, ya no soy libre. Porque la pregunta sería, ¿libre para qué sos? Para hacer lo que quiera, entonces no hay ningún para qué objetivo y universal, no hay ningún sentido, no hay ningún destino de la vida humana. La verdadera libertad es aquella que está sujeta a un destino, que está sujeta a un propósito, que está sujeta a una misión, que está sujeta a un deber. La verdadera libertad es la que está sujeta a un destino, a un propósito, a una inclinación natural, a una orientación natural, a un destino. La persona libre es libre para cumplir con ese propósito. No es libre para hacer lo que quiera. El que hace lo que quiere va a terminar preso de lo que quiere. Porque nosotros no siempre queremos cosas buenas. No siempre queremos cosas buenas. ¿Y cuántas veces hemos hecho lo que queríamos y nos dimos cuenta que queríamos mal? Que hemos elegido mal. Y que cuando elegimos mal quedamos presos de esa mala elección. Ni piensen en el marido que se ha elegido. Elegí mal y quedé presa de mi decisión, ¿no? Me cacha el viejo, diciendo. Cuando uno elige, tiene la posibilidad de conservar su libertad de perderla. La perdí cuando elegí mal. Por eso siempre es importante elegir bien. Y para elegir bien hay que estar educado. Porque solamente la persona educada tiene la posibilidad de tomar una buena decisión. Una buena decisión. Es importante que sea estar educado. Estar educado es estar formado intelectualmente, moralmente, psicológicamente, emocionalmente, socialmente. Y tomar buenas decisiones. No es una vacuna, te podés equivocar, pero el margen de error se reduce con la educación. Entonces, cuando ustedes creen que son libres para hacer lo que quieran, para ser presos de lo que quieran, porque van a querer cosas que son malas. Cuando ustedes entienden que la verdadera libertad es el poder que tiene el ser humano de cumplir con un propósito universal de la especie humana, que es la felicidad colectiva de todos nosotros, en busca del bien común, vamos a entender que nuestra libertad tiene un propósito que trasciende nuestro propio gusto, nuestro propio deseo, y es donde verdaderamente vamos a ser. Ustedes siempre van a ser libres cuando cumplan con el deber, no cuando violen con el deber. Piensen, cada vez que ustedes hicieron algo malo, e hicieron algo malo, al otro día no fueron más libres. No se sintieron más libres cuando cometieron un pecado, o cuando cometieron un delito, o una inmoralidad. ¿O quién se sintió libre siendo inmoral? ¿Quién terminó de hacer el acto y dijo, qué bien que me siento, qué libre que se siente? Salvo que sea una persona que entregó su alma al demonio, cada vez que ustedes hacen un acto inmoral no se sienten libres y no se sienten realizados ni plenos. Pero cuando ustedes tienen una tentación y en vez de caer en la tentación, superan la tentación, siente más fortaleza, sale fortalecido y dice, me siento mejor hombre,
¿Por qué? Porque pude cumplir con mi deber, pude cumplir con mi obligación y soy más libre ahora. Porque pude cumplir con mi deber. Y ahora me siento libre porque lo puedo mirar a la cara y decirle, me encantaría que ustedes se comporten como yo. Me encantaría que la conducta que tengo yo la tengan ustedes también. Porque estoy sembrando con mi conducta una máxima para todos. Y estoy diciendo con mi conducta que yo apruebo que mi conducta es buena porque deseo que ustedes tengan la misma conducta. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo cumplo con mi deber, estoy más preparado para que cuando venga una nueva tentación, yo estoy más entero. Y estoy más entero porque con cada vez que yo cumplo con mi deber, yo me estoy haciendo una persona más fuerte y más preparado para nuevos desafíos. Entonces, tómense el trabajo de cumplir con el deber en serio, porque cada vez que ustedes cumplan con el deber van a ser más buenos, más libres y más fuertes todavía. ¿Qué es cumplir con el deber? Cumplir con el deber significa hacer una cosa teniendo ganas de hacer otra. Cumplir con el deber es decir, yo tengo que hacer esto, pero me encantaría hacer esa otra cosa. Yo conocí una vez un hombre de la iglesia que decía, yo soy fiel con mi esposa, pero a mí me encantaría ser infiel. ¿Es loable ese hombre? Él dice, no, yo soy fiel. A mí me encantaría ser infiel, pero no lo hago. El verdadero hombre no es el que desea hacer el mal y sin embargo hace bien. El verdadero hombre es el que comienza a trabajar en su propio corazón para querer el bien que debe. Y para darse cuenta que cuando cumple con su obligación, se está convirtiendo en la mejor persona. Y cumple entera la responsabilidad. Porque cumplir es querer cumplir. Cumplir es cumplir si no quiere cumplir. Cumplir es hacerlo con interés. Y eso es lo que vamos trabajando nosotros. Cuando nosotros nos convencemos de que si vos sos un buen marido, vas a tener una vida hermosa. Vos pensás, ¿no? Porque te viene la tentación. Te viene la tentación y vos decís, a ver, yo puedo ser un mal marido y pasarla bien un rato, o ser un buen marido y ser feliz toda la vida. Frente a esa decisión, vos tenés esa doble posibilidad siempre. O soy un mal marido y la paso bien un rato, o soy un buen marido y la paso bien toda la vida. Y te vas a dar cuenta qué lindo que es ser un buen marido, porque decís, wow, cumplí con mi responsabilidad, soy un buen padre, soy un buen marido, soy un buen hombre, soy un buen hijo de Dios. Y te vas a mirar a la cara, te miras en el espejo y ves a una buena persona. Y ves a una buena persona y respiras tranquilo y decís, voy bien, me siento bien, me siento bien. Y todo lo que haces lo haces con interés. Porque podés mirar a la cara a la gente y decirle, obren con integridad, porque el que obra con integridad es cada vez más libre. ¿Quién es más libre? ¿El marido que cumple con su responsabilidad del padre y del marido o aquel que no la cumple? ¿Quién es más libre? El que la cumple. No sé si me entienden. Cada vez que ustedes creen que por violar el mandamiento o la ley son libres, quedan presos de esa conducta. Porque cuando mentiste, quedas preso de la mentira. ¿Por qué? Porque tenés que seguir mintiendo. Y cuando engañaste, quedas preso del engaño porque tenés que seguir engañando. En cambio, si yo digo la verdad, no estoy preso de la verdad. Si yo obro bien, no estoy preso de la verdad. Nos tomemos en serio las conductas.
¿De qué sirve tomarse en serio el discurso si no me tomo en serio el columna? ¿Me entienden? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para enfrentar el progresismo. Trabajar en nosotros mismos. Trabajar en nuestras propias conductas. Porque los discursos mueven, pero las conductas arrastran. Nuestra conducta va a arrastrar. Nosotros tenemos que salir afuera a mostrar a los progresistas que somos mejores. ¿Pero somos mejores? Nosotros tenemos que salir ahí afuera a mostrarle a los progresistas que somos mejores. ¿Pero somos mejores? ¿Somos mejores? Yo siempre les digo lo siguiente, ¿no? Pastor, sí, yo quería... Quiero poner en tus labios lo que compartías con nosotros. Esos enemigos, esos fenómenos sociales que han surgido, el feminismo, los pro aborto, etc. ¿Quién los creó? ¿De dónde surgieron? ¿De dónde salieron esas ramas, esos fenómenos? Mira, el origen político de estos movimientos son las oligarquías financieras internacionales. Y el origen filosófico es la modernidad del que lo hicieron. Entonces hay una confluencia. Estos empresarios que necesitan una sociedad disuelta, una sociedad líquida que no tenga principios y valores, efectivamente se valieron de una filosofía que venía a predicar esas cosas para poder financiar ese tipo de filosofía. Si yo fuese un filósofo disuelto, les diría: hagan lo que quieran, ustedes son libres para hacer lo que quieran. ¿Qué es eso de cumplir con el deber? Ustedes tienen que vivir según el placer y cumplir con su placer. Entonces, fíjense cómo este tipo de filosofía. Si yo fuese este tipo de filósofo, yo soy millonario. En Argentina hay filósofos que pagan millones de pesos para que digan así. Y las cosas. Y sí, ¿no? Por lo menos vamos a viajar en clase business. Bueno, no, o sea, sinceramente, nosotros tenemos que ser mejores. Hoy no somos mejores que ellos. Por eso estamos perdiendo la batalla. Si nosotros fuésemos mejores que ellos, estaríamos ganando la batalla. ¿Saben por qué no la vamos a ganar? Porque no somos mejores. Hagan este ejercicio. Si yo tengo una cámara que puede grabar todo lo que ustedes sintieron, todo lo que ustedes deseaban, todo lo que ustedes miraron, todo lo que ustedes imaginaron y lo que hicieron en público y en privado, y mañana pasamos el video en la plaza pública, ¿qué haría? ¿Se va de pelote o no? ¿Sí o no? ¿Y sí o no? A ver, yo sí. Yo me voy de pelote. Yo me voy de pelote. ¿Sí? Salvo que haya alguien ahí que no sea muy consciente de sí mismo, ¿eh? Que haga todo con inconsciencia y que, bueno, su vida animal vaya por un lado y su conciencia moral vaya por otro. Entonces su conciencia moral no está manchada por su animalidad. Es decir, él peca como animal y razona como hombre. Entonces no se siente culpable. Pero los seres humanos no vivimos como animal, no pecamos como animal y razonamos como hombre, ¿no? Pecamos como hombre y a veces razonamos como animal, ¿no? ¿Sí? Sí, me gustó lo que dije. Llegábame, entonces vas a ver. No, bueno. Claro, pero tenemos que ser mejores, ¿eh? Tenemos que ser mejores. El desafío nuestro es ser mejor. Y bueno, para eso estamos, para ayudarnos entre todos. En ese libro, nosotros damos todo lo necesario para que conceptualmente ustedes puedan tener las herramientas suficientes para dar la batalla con esa entereza que necesita todo hombre, para dar la batalla mirando a los ojos, ¿eh? Dar la batalla mirando a los ojos. Nosotros podemos dar la batalla mirando a los ojos, algo está mal.
algo está pasando, ¿sí? En Argentina hay un músico que dice: ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿no? Entonces, en esa entrega que tenemos todos nosotros, hay que haber esperanza, ¿no? Solo por amor a los desesperados mantenemos todavía esa esperanza, ¿no? Esa esperanza de salvar a los niños de la pedofilia, de salvar a los niños de la depravación sexual, de salvar a los niños de la deriva que implica perder su propia identidad biológica, estar confundidos, estar entregados al egoísmo, a la inequidad, a la miseria, ¿no? A la miseria de los pervertidos, de aquellos a los que Dios ha entregado la inmundicia de sus razonamientos, porque se han corrompido mentalmente, ¿no? Se han corrompido moralmente. Nosotros no podemos darnos el lujo de ceder ante la batalla, no por nosotros, nosotros ya somos grandes y ya estamos perdidos, sino por nuestros hijos, porque los niños son vulnerables ante lo que les enseña la maestra. Los niños son vulnerables ante lo que ven en la televisión, lo que escuchan de amigos, lo que ven en Facebook. ¿Sí? Los niños son muy vulnerables a todo eso. Y las heridas que sufren los niños cuando los adultos los ultrajan, son heridas que quedan para siempre. El niño es un ser muy, muy vulnerable y muy frágil. Y ellos no merecen el mundo que nosotros les estamos dejando. Entonces, por amor a ellos, por amor a los niños, nosotros queremos hacer el mundo mejor. Y hacer un mundo mejor no es solamente dar discursitos, es realmente tomando el trabajo en serio. Es decir, yo desearía que todos vivan como yo. Pues si yo no desearía que todos vivan como yo, ¿para qué pido para los demás? Si todos fuesen como vos sos, ¿dónde está la batalla que estamos dando? Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿somos mejores? Y si no somos mejores, entonces no tiene sentido dar la batalla ahí afuera si no estamos dando la batalla acá dentro, ¿no? Creo que por ahí hay que empezar. Hacer las dos cosas, da igual. Hacer las dos cosas, ¿no? Y creo que ahí sí vamos a tener un poquito más de esperanza. Bueno, ¿tenemos un momento de preguntas o directamente pasamos a...? ¿Sí? Bueno, pueden levantar sus manos, hacer alguna pregunta, hacer algún aporte. No importa si no hay preguntas, ¿no? O sea, que no haya preguntas puede significar o que no les interesa el tema, o que están de acuerdo con todo lo que se dijo. También sería una posibilidad, ¿no? Estos libros están acá a la venta, así que si ustedes quieren acercarse, comprar el libro, autografiarse o sacarse una foto con este modelo que está sentado ahí, pueden hacerlo, ¿sí? Gracias por acompañarnos. Nos gusta ofrecer esos aplausos a nuestros conferencistas. Nosotros compartimos algo nuevo hoy. Realmente, a nombre de, pues yo creo que hablo a nombre de todos cuando menciono que nos hemos sentido muy bendecidos con el tiempo que se han tomado para compartir con nosotros, con esta comunidad, con este remanente de la ciudad de Pedoce, Veracruz, y son muy apreciados para nosotros. A mí me gustaría nada más, por último, hacer dos cosas. Primeramente, entregarles un reconocimiento que dice lo siguiente. Dice: la comunidad mesiánica y la alianza de las iglesias cristianas de Pedoce, Veracruz, México, otorga el presente reconocimiento al conferencista Guillermo Rabadán por su valiosa oportunidad
perdón, por su valiosa aportación en la lucha por la razón contra la ideología de género y a favor de la vida y los valores éticos universales. Por su exposición en la conferencia ¿Qué harán tus hijos en la posmodernidad?, que se llevó a cabo en la sala presidentes del H Ayuntamiento de la Ciudad de Perón de Veracruz, México, el día 10 de octubre de 2022. Y también el señor Jonathan dice lo mismo, me voy a permitir entregarlos, vamos a darles un aplauso. Expresar una oración delante de la audiencia y delante de aquí de los varones, y en esta oración me gustaría que los bendijéramos, ¿verdad? Porque son instrumentos del Creador para llevar una palabra importante. Pastor, ¿nos haría el favor? Gracias, pastor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Por eso no quiero venir a estos eventos, no lo pasan aún. Pero realmente estoy muy, muy contento. Le decía a un arquitecto de ahí de la iglesia, a Marco, a su esposa y a él, invitándolo a esta conferencia. Y tal como me mandaron el WhatsApp, le decía Jonathan, le decía el arquitecto, y ¿quién es ese? Digo, pues es un conferencista argentino, donde yo entiendo. Y bueno, no pudo venir, pero yo vine con mi esposa y la verdad estoy muy contento, muy bendecido. Y vi un video ahí de rapidito, donde usted le dijo al otro que estudiara la secundaria. Eso es lo único que pude. Entonces, a pesar de todo. Así es que hay que estudiar la secundaria. Gracias a quien nos invitó. Gracias y vamos a orar. Para que Dios siga derramando mucha gracia de la que ya hay, mucha sabiduría de la que ya tiene, y esa sabiduría que viene de lo alto, que trae edificación a todos los que de alguna manera venimos a escuchar. Pues hacemos una oración, nos ponemos de pie y bendecimos la vida de nuestros hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu amado Hijo Jesús, que en esta noche a ti te plació congregarnos en este lugar y ser partícipe, convertirnos en discípulos, en oyentes, Señor, y recibir estas enseñanzas. En lo personal me voy muy bendecido, y creo que todos los que aquí acudimos nos vamos, Señor, con un reto y a la vez adquiriendo un compromiso de transformación y de ser mejores. Bendecimos la vida de nuestro hermano Jonathan, de Guillermo y de todo su equipo, que donde ellos vayan tu presencia sea con ellos, Señor, y donde se paren, transmitan lo que tú les has dado. Padre del cielo, los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. 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 Dios les bendiga, que Dios les guarde.